que organizaciones así, digamos, deportivas abiertas al público participen al desarrollo es positivo, porque al final es ayuda a traer más gente hacia la actividad deportiva, que sea a través de la empresa o un club, son cosas que son totalmente, digamos, complementarias. El gimnasio corporativo no quita socios al gimnasio comercial y viceversa, se complementan. Yo pienso que siempre se puede aprender algo y cada cual tiene su punto de vista, incluso aunque sepamos mucho de un tema, siempre podemos encontrar a alguien que nos dé un punto de vista parecido, pero que pueda ser de aplicación a lo que nosotros pensamos. La charla, como estas charlas, yo he estado en bastantes y son de las charlas pues, que te hacen crecer, pues porque yo ahora mismo soy estudiante y en un futuro cercano, ya que estoy en quinto, me quiero dedicar a esto y entonces me gustaría tener más conocimientos, o sea, algún día se me abre la oportunidad y trabajar en este aspecto. Pues muy interesante y sobre todo lo que me parece interesante es que haya que podamos asistir aquí en Vitoria a un ciclo sobre deporte y homofobia, que no es nada habitual y es un tema bastante nuevo. Me parece muy interesante que haya ese tipo de jornadas cada jueves en el que se abordan diferentes temas, también desde un punto de vista de difusión, de comprensión de un fenómeno que en principio se plantea como complejo, pero se presenta con mucha claridad y muy interesante. Sí, me parece muy interesante una iniciativa que se trate de distintos temas y que englobe a diferentes asuntos, me parece muy interesante. Yo creo que el horario es bueno, a las 8 de la tarde me parece bien, y que luego pues, el ambiente y luego los ponentes que también traen, pues está bien. Recomendaría a la gente que viniera a la fundación, al estadio, para ver las charlas de este tipo.